En nuestro caso se presenta una yegua árabe de 14 años que esta mañana montando cojeaba de la extremidad anterior derecha, sobre todo al trotar en círculos a la mano derecha. En el examen físico descubrimos que la palpación en la extremidad no produce dolor ni tiene inflamación. Los cascos no están calientes, la frecuencia cardíaca es normal, la frecuencia respiratoria es normal y el tiempo de relleno capilar también es normal. Buenas tardes. Hoy tenemos a las expertas Ana Blasco y Nerea Bailón, expertas en odontología equina, y nos van a hablar sobre lo que es un diente de lobo. El diente de lobo es la expresión común utilizada para describir el primer premolar que con la evolución tiende a la desaparición. Son específicos de los equinos. Estos dientes tienen diferentes formas y tamaños. Están localizados craneamente al segundo premolar, pero podemos hallarlos sobre el lado bucal del carrillo o desplazados en dirección rostral. Normalmente carecen de raíz larga, que permita un anclaje firme en la maxila o mandíbula. No tienen su correspondiente diente de leche y erupcionan cuando el caballo tiene de 6 a 18 meses de edad. Estas piezas no están presentes en todos los caballos, que pueden tener ninguno o hasta 4 dientes de lobo, pero la mayoría de los caballos tienen uno o ambos dientes de lobo maxilares. Raramente aparecen en la mandíbula. ¿Qué problemas pueden ocasionar? Vale, bueno, nos podemos encontrar con caballos que presentan dientes de lobo y no aparentan ninguna molestia. Las molestias vienen dadas porque la embocadura acciona sobre el diastema, o barras de la mandíbula, formando asientos del bocado inadecuados. A su vez, los dientes de lobo filosos o puntiagudos pueden lacerar los carrillos y lengua, o si se mueven pueden provocar trastornos en la alimentación. ¿Todos los dientes de lobo deben de ser extraídos? Bueno, la extracción de los dientes de lobo es algo controvertida. Hubo un autor en 1860 que nos decía que los dientes de lobo no hacen ningún bien y por lo tanto se tienen que extraer todos. Según mi opinión, cualquier caballo que vaya a ser montado o que vaya a ser de deporte, se le tendría que ser extraído los dientes de lobo por si acaso puede llevar a una molestia futura. ¿Cuándo recomendaría usted hacer la primera revisión para descartar la presencia de dientes de lobo? Bueno, pues sabiendo que el diente del lobo aparece entre los 6 y los 18 meses de edad, yo recomendaría hacer una revisión al caballo, bueno, al animal, a los 2 años de edad. Esto nos ayudaría a realizar un buen asiento del bocado desde el principio de la doma del potro. Ahora que sabemos lo que es y qué problemas conlleva, ¿qué opciones de tratamiento existen? Bueno, depende del caso que tengamos. Si el diente del lobo es móvil, podríamos recurrir a un tratamiento no quirúrgico, pero en el caso contrario de que el diente de lobo sí que esté anclado y tenga una raíz normal, tendremos que optar al tratamiento quirúrgico. ¿Cómo se prepara un caballo para la extracción de un diente de lobo? Para promover una sedación o analgesia efectiva, se utiliza un alfa 2 agonista, como la romifidina, detomidina o silacina, en combinación con analgésicos opioides como la morfina o el butorfanol. Esta selección del protocolo de droga depende del medio ambiente, el temperamento del animal o el individuo que tengamos. Una vez sedado, colocaremos el abrebocas. Después, para la analgesia, se debe realizar la infiltración de anestésico para desensibilizar temporalmente el diente del lobo. Esto lo lograremos mediante la inyección de anestésico local en la submucosa adyacente, usando una aguja del calibre 25. Como anestésico local usaremos lidocaína debido a que tiene un tiempo de acción más rápido y la duración es apropiada para esta intervención. Vale, en el procedimiento quirúrgico uno de los pasos claves es seccionar las multirraíces, porque no siempre es posible extraerlo de una única unidad. Puede ser extraído con cuidado elevando el tejido de alrededor del diente con un pequeño elevador y teniendo cuidado de no lacerar la arteria palatina y la superficie medial del diente. Después se aplica presión para debilitar el alveolo y luego se aplica un elevador más pesado con pequeños movimientos balanceados. Los movimientos deben ser lentos y suelen durar durante unos 10-15 segundos repetidamente de una manera controlada para romper las uniones periodontales de abajo y evitar que perdamos el diente después en la cavidad. La extracción debe ser cuidadosamente examinada para asegurar que el diente completo haya sido extraído y la punta de la raíz no se quede dentro. ¿Cómo sería el tratamiento no quirúrgico? Pues es llevado a cabo por una sobretracción en el lugar del diente afectado y usando unas pinzas o soportes dentales, y se desbrida el diente, y cuando se ha retirado el diente por completo
se elimina todo el material del alvéolo y se introduce después un material osteoinductivo con resina y más tarde le hacemos una sutura con una sutura de 4 ceros o 5 ceros absorbible. ¿Este procedimiento lo puede hacer cualquier veterinario? No, nosotros recomendamos que lo haga una persona experta en la odontología equina, ya que puede haber riesgo de que se pueda dañar el paladar o la arteria palatina ya que transcurre por esa zona. Y una vez extraído, ¿qué cuidados necesita nuestro caballo? Vale, normalmente la herida suele o estará curada durante en unos 7-10 días. En ese tiempo no se recomienda que se monte ni que o sea, no hay que montar al caballo. Y también se recomienda enjuagar al caballo con clorhexidina a la boca para que no se acumule la comida. Rara vez se suele necesitar administrar antibióticos o antiinflamatorios. Entonces, ¿qué puede explicarnos del caso anteriormente visto? Pues en el caso de Ate, que ya cojeaba de la extremidad anterior derecha, pues ella cojeaba al trotar y cuando iba montada y le molestaba cuando iba con la cabezada puesta al trotar y le molestaba porque el filete de la cabezada pues entraba en contacto con el diente de lobo. Realmente entonces la yegua no cojeaba por ninguna molestia de extremidad. Lo que ocurría es que era un reflejo para evitar las molestias del diente de lobo. ¿Les gustaría hacernos alguna recomendación? Vale, a ver, recomendaríamos a todos los propietarios de caballos que buscasen a un odontólogo equino y que hicieran una revisión al año de la boca de su animal. Algunos problemas de cojeras, gastrointestinales o de rendimiento deportivo suelen venir por una boca mal o poco cuidada. Bueno, hasta aquí la entrevista. Muchas gracias, Ana Blasco y Nerea Bailón, por estar aquí hoy con nosotros. De nada, un placer ha sido explicaros esto y que lo tengáis en cuenta. Espero que todos hayáis aprendido más sobre lo que es un diente de lobo, los problemas que pueden ocasionar y la importancia de revisar la boca de nuestro caballo por un experto.